No sé si me vais a oír bien, pero aquí hay hoy un montón de aire. Aquí vamos a poner las cebollas, calabacín, pepinos, como hicimos el año pasado, por aquí. Y aquí donde tengo ahí los ajos, ahí donde tengo los ajos, pues aquí pondremos los tomates, pimientos y demás. A ver si este año no se los lleva el río. Espero que no llueva y podamos plantar y poderos enseñar que quiero hacer alguna cosa nueva. Venga. Bueno, pues un par de días más tarde y una lluvia más tarde, aquí tenemos nuestra cebolla, que es de la variedad valenciana, que es de la que se dice para guardar también. Y bueno, ya veis aquí que hemos echado, no sé si se verá, así las vais a ver mejor. Aunque están un poco pequeñitas, pues vamos a empezar a poner nuestras cebollas. Para plantar estas cebollas no tiene ningún misterio. Yo he hecho un surquito con la morisca de unos 10 centímetros de profundidad y ahora lo que vamos a hacer va a ser tapar la raíz y pues luego a continuación echarle un baldecito de agua. Una vez que tengo plantado el primer surco, voy a hacer una cosa para poder plantar el segundo. Y lo que he hecho es lo que veis aquí. Ha sido meter la motoazada, entonces yo ahora, más o menos, ya veis que por ahí va la rueda en lo que sería el surco, donde luego vamos a regar. Y el otro surco lo voy a poner más o menos a esta distancia, para que así la máquina... Luego me entro, no sé si veis ahí, ahí está la línea. Para que más o menos la máquina luego me entre bien, poderle dar con las cuchillas estrechas a quitar la hierba y poder acaballonar luego un poco mejor más adelante. No sé, este año lo voy a hacer así y a ver qué tal nos resulta. Mi método para hacer el surco, yo creo que os lo he dicho alguna vez. Calculo la distancia que quiero entre el surco anterior y el que voy a poner nuevo. Pongo la barra y luego la voy pisando. Y entonces ahora se me queda más o menos una guía, yo creo que se aprecia ahí. O sea, perdón, se queda lo que es la marca de la barra. Y con eso ya tenemos el surco más o menos derecho. Y por supuesto, después de haberlas puesto, no puede faltar un buen rieguito. Yo lo que hago es regadera y el surquito ese que nos ha quedado cuando las hemos acogollado, bien de agua, sin miedo. Bueno, pues voy a resumir un poco cómo vamos aquí. Esto fue lo que pusimos el lunes. El martes pusimos pepinos, calabacines, acelgas y las lechugas, que aunque les vamos regando todos los días, ya veis cómo están las plantas, pero que es que aquí lo que no es normal es que a fecha de, por ejemplo, hoy que es viernes, 20 de mayo, pues hay aquí pues 30 grados, 32 grados y dicen que mañana y el domingo vienen mucho más, hasta 36. Luego aquí, que les tengo preparado el chupete, pues tengo puesto aquí lo que son pimientos de cristal,
Estos son una variedad que son pimiento najerano, que son, dicen que son buenos para asar y para comer y freír. Y aquí, estas tres y esas tres son guindillas gildas, a ver qué tal se nos dan. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser plantar los tomates, que voy a hacer cuatro surcos que van, mi idea es poner una tirada de híbridos, de pera para hacer luego tomate en casa, tomatas y luego algo que tengo por casa en el pollo, que aunque todavía está un poquito pequeño, pero bueno, eso ya lo pondré por aquí, ya os iré diciendo lo que es. La distancia.